beer. Canciones que van a grabar próximamente. Los 15 éxitos de la hermana Clara Isabel. Van a grabar eso para el curto, el ministerio del hermano Manuel. Pero bien, hermanos, los he llamado porque el curto del hermano Manuel estamos teniendo unos problemitas. Y por eso yo apelo al ministerio de concilios de marquesinas para que me ayuden en esto, porque yo sé que ustedes siempre me apoyan, hermanos. Hermano, para eso está diseñado el concilio. Pero hermano Manuel, nosotros tenemos que saber sus planes. Nosotros tenemos que saber para que todo quede claro, así que, ¿cuál es el problema? Bueno, hermano, el problema es el siguiente. Resulta que el otro día estaba en el baño y me estaba lavando los dientes y descubrí que estoy choreto de caries. Y yo no quiero caer en boca de otros ministros que dicen por ahí que los ministros mellao están acabando con los evangélicos. No. Así que, por eso, yo fui a un dentista. Entré allí, él me vio. Y cuando me vio... Se hizo el milagro, hermano. ¿Qué milagro? Me quiso cobrar 5,000 pesos por ponerme un puentecito. Por eso, hermano, yo no tengo esa cantidad de dinero para ponerme un puente. Pero sin embargo, tengo la inteligencia para saber de dónde voy a sacar ese dinero. Y por eso, hermano, recientemente hemos editado unos tapes, unos videocassettes, junto a la hermana Clara y la hermana Isabel, con palabras edificadoras del hermano Emanuel, para ponerlos a la venta y de ahí sacar los fondos. Claro, yo siempre envío el 15% al Concilio de Ministerios de Marquesinas. Y lo hicimos con todo el corazón. Fue lo más sublime, hermano, lo más sublime. Sí. ¿Podemos ver uno de esos videos? Pues claro, hermano. El productor dijo que ya salió para acá con los videos. Hace rato que salió, debe estar a punto de llegar, hermano. Espero que no se demore, hermano, porque no tenemos mucho tiempo. Ya debe... ¡Ah! Ahí está, ahí está. Ah, ¡adelante, productor! Sí. Perdone, hermano Manuel. Sí. Pero lo que pasó fue que tuve un leve accidente. Resulta que los tapes... Ajá. ¿Pero qué le pasaron a los tapes? ¿Qué le pasaron a esas joyas cinematográficas? No, nada pasó en absoluto. Lo que pasa fue que al entregarlos se me mezclaron. Pero aquí tiene lo suyo. Ah, gracias, hermano. Gracias. Seré el hit de los tapes religiosos. Sí, gracias, hermano. Pues, se lo agradezco, hermano. Bueno, aquí tiene su factura. Lo suyo es friendo y comiendo, mijo. Oiga. Uh-huh. Bueno, hermana Isabel. Aquí tiene, hermano. También las cuentas. Sí, ahí tiene, hermano. Pero me van a pagar $1,500 en vellones. Bueno, oh, claro, hermano, entiendo ese mensaje, hermano. Quiere donar sus servicios al ministerio del hermano Manuel. Ven, abrázame, íncubo. Mejor me llevo los vellones. Bueno, pues... bueno, hermano, ¿podemos ver uno de esos mensajes edificadores? Sí, hermano, vamos a ver ahora la palabra del hermano Emanuel. Veamos. Oh, 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 yes, oh.
¿Qué le pasa a ese hombre? ¡Emanuel! ¿Qué? ¡Emanuel! Y fíjese que le llamo Emanuel, porque usted ya no es uno de los nuestros. Pero hermano, usted es un íncubo, hijo del diablo. Ay, pero... De ahora en adelante no pertenece más al concilio. Y no se le ocurra. Este hombre. ¡Cállese! Y no se le ocurra llamarnos. Pero hermanos. Hermano, por favor. Hermano. Hermano Emanuel. ¿Qué? Cometí un error. ¿Qué? Se me mezclaron los tapes. ¿Qué? Sí, esos son los tapes de un motel de Cagua. ¿Qué? Sigue. ¡Incubo! ¡Pues para qué quiero esto! ¡Si ya me votaron para un hijo del diablo! ¡Y ustedes también son hijos del diablo! ¿Pero qué le pasa a ese hombre? ¡El diablo quiere